En este programa hablaremos de Wayne Gretzky 3D Hockey. Está divertidísimo. No pierdas ningún detalle. Navega en las olas de Wave Race 64. Tenemos nueva información de este super lanzamiento. Más y más estrenos para el Nintendo 64. Además, la respuesta al reto de Mario 64 y unos excelentes trucos para el Super Nintendo. Resetea tu aburrimiento y guardéate a la diversión electrónica de Nintendomanía. ¡Adelante! Prendidísimas y cibernéticas tardes tengan todos ustedes. Así es, hoy hablaremos de un juego de deportes que hace muchos meses hablamos cuando fuimos a Letras, Wayne Gretzky 3D Hockey. Aprovecharemos para hablar sobre Wayne Gretzky, una de las grandes figuras del hockey. Y antes de que otra cosa suceda, vete por tu bronceador, ya que vamos a ir a la playa de Wave Race 64. Este es un título que no debes dejar de jugar. Cuando veas todas sus opciones, retos y pistas, no te la vas a creer. Y para que te des un quemón, chécate esto. El Dolphin Park, una pista especial para que los principiantes se familiaricen con el manejo del jet ski. Y los que ya lo dominan, pueden practicar las más locas acrobacias sin la presión del tiempo. Además, hay un delfín que te sigue amigablemente por todos lados. Pero, ¿cómo se le hace para manejarlo? Otro día te lo decimos. ¿Y si un cuate tiene otro control, qué esperas? Rétalo en el modo de dos jugadores. No te preocupes si tienes menos experiencia que tú. Tienes la opción de poner handicap para igualar las circunstancias y mejorar el reto. El alma del juego es el modo de championship. Escoge entre tres dificultades de reto. Normal, en donde deberás de correr 6 pistas, hard con 7 pistas y expert con 8 pistas. Necesitas reunir cierta cantidad de puntos para avanzar de pista en pista y tendrás que ir haciendo slalom entre las boyas que indican de qué lado las tienes que ir pasando. R significa por la derecha, right, y las que dicen L por la izquierda, left. Tienes 4 oportunidades de fallar. A la quinta quedas automáticamente descalificado. Definitivamente Wave Race tiene el reto y la diversión que tú estás esperando. Esto es información clasificada y confirmada, solo para conocedores. Dos juegos nuevos para el Nintendo 64. El primero de ellos es un juego tipo RPG. Este juego es una secuela de lo que conocimos como Tales of Phantasia, algo así como la fantasía, los cuentos de la fantasía. Y el otro es un juego de deportes que tentativamente se va a llamar Family Stadium. Esto va a salir en Japón, pero pues uno nunca sabe. El que sí viene seguro a este continente es Lamborghini 64. Sí, por supuesto, la secuela del controvertido título del Super Nintendo, que por cierto está en tu pantalla. Es Lamborghini American Challenge. Este juego gustó a muchos nintendomaníacos por sus múltiples opciones, como la de Super Scope, pero otros realmente lo catalogan como un juego malo. Habrá que esperar. También vendrá una versión exclusiva para el Nintendo 64 de World Championship Wrestling. Al parecer contará con las voces de personalidades de la lucha norteamericana como Ric Flair, Sting, Lex Luger y Hulk Hogan. Otro de los títulos que se suma a la lista de estrenos del Nintendo 64 será un juego que se llama Silicon Valley, el cual se supone se desarrolla en un futuro lejano donde la inteligencia artificial se empieza a desarrollar por sí sola. Lo oíste primero que nadie aquí en Nintendo Manía. ¿Para mi programa? ¿Por qué? Es que Maggie me dijo que no tiene muchas ganas de enseñarnos algo. Son una bola de malpensados los tres. He
Baseball 2000. Este fue un juego de Bulletproof y fue catalogado en su tiempo como un título muy creativo. Claro, ahí trabajaba Alexei Pashitnov, el ruso creador de Tetris. En la pantalla donde seleccionas el nivel en el que empiezas, mantén presionados los botones L y R y presiona Start. Aparecerá el CyberZone Cheat Menu, que te permitirá activar varias opciones prácticas y divertidas. ¡Chécalas muy bien! Y hoy seguimos y terminamos con las estrellas del mundo Occult 5. Y este juego ya no necesita presentación. La cuarta estrella la obtienes cuando tomas todas las monedas rojas. Recuerda que las puedes tomar en cualquier orden. Y bueno, nosotros te mostramos en dónde se encuentran. Toma nota para que te la sepas de volada. La estrella aparece en el piso de arriba, justo debajo de la ventana iluminada por un rayo. Busca ahora la primera minimanía. La demostración de Wayne Gretzky's 3D Hockey. Regresamos con la respuesta al reto de la semana y más. J-League Perfect Strikers, otro sensacional juego confirmado para el Nintendo 64. Por supuesto, Konami es el responsable de increíble fluidez con la que se mueven los personajes en la cancha. Además de que ya tienen una buena experiencia con los juegos de International Superstar Soccer del Super Nintendo, que son los mejores cartuchos de soccer para este sistema. No cabe duda de que nos morimos de ganas de jugar este nuevo título. Es la 5. Y el mundo también. Esta tiene un poco más de chiste, sobre todo si eres curioso y te das cuenta de que en este cuarto, donde hay una trampa en el piso, también encuentras una esquina a desnivel. Al observar, te das cuenta que arriba tiene un piso medio secreto. Ingéniatelas para subir rebotando en las paredes con más. En este nivel se encuentra un lúgubre pero interesante balcón donde te vuelves a enfrentar al viejo fantasma que embruja el caserón. Ya sabes, dale duro y sin pensarlo y podrás ser el dueño de la codiciada estrella. Ahora hay que subir al techo y un buen reto porque no puedes cambiar la perspectiva de la cámara. Pero si te fijas bien en Mario, no tienes mayor problema en alcanzar las alturas y hasta te harás de otra vida. Precisamente te dimos un reto de Mario 64 y el reto era lograrlo más o menos así. ¿Qué onda? ¿Ya tienes la respuesta? Si no la tienes, aquí te va. Resulta que en cualquiera de los niveles en donde te quitan la gorra, como en este caso el mundo 10, Snowman's Land, debes dejar que te la quiten. Como ves, sale volando. Y en vez de que Mario vaya por ella, dirígelo a un warp como el que está en la base de este árbol. Al reaparecer, toma de vuelta el warp y ahora sí, con mucha cautela, acércate a la gorra y verás que en realidad son un montón de gorras una sobre otra. Toma muy despacio una de las gorras y una vez que Mario se la ponga, aléjate del lugar lo más ágilmente que puedas para solo tomar una, ya que si Mario las toma todas, desaparecerán. Ahora sí,
con una gorra en el piso y otra en su cabeza, repite la operación subiéndote hacia donde te sopla el gigantesco muñeco de nieve. El secreto está en el warp. Puedes repetir esto varias veces. De hecho, notarás que conforme acumulas demasiadas gorras, se traba el juego y tendrás que resetearlo para seguir jugando. Caso resuelto. Esto fue el reto de la semana. Gracias a todos los nintendomaníacos interactivos que hablaron a nuestro correo de voz. Y precisamente por ello les vamos a presentar el segundo nivel de Great Cave Offensive de Kirby Superstar. Vamos por el Dime. Para encontrarlo, solo baja nadando hasta el fondo al principio de este segundo nivel. Glass Slippers. Destruye los bloques que están en donde tomaste el tesoro anterior, hacia abajo, para encontrar este cofre. Tienes que nadar hacia arriba y meterte en la puerta para llegar a un cuarto con cuatro puertas. Para encontrar el goblet, haz esto. Si te vas por la puerta de la izquierda, síguete hacia la izquierda y baja para tocar el switch. Baja un poco más y ve hacia la izquierda para tomar el cofre. Ok, vamos por el soft pan. Continúa bajando y cuando llegues al fondo, dispárale al switch para que se caiga el cofre. Ponte muy buzo para tomarlo antes de que se caiga por el abismo. Ya se cayó. Y bueno, ahora vamos con el Brass Knuckles. Toma el poder de Crash que está a tu izquierda, ya que lo necesitas para activar el switch y abrir la puerta. Sigue avanzando hacia la izquierda y después de activar este switch, sube dos niveles y encontrarás el cofre a la izquierda que contiene el Amber Rose. Ahora, ve a la orilla de la derecha y obtén el poder de Bomb para abrirte camino hacia este hueco y puedas entrar a esta puerta, en donde está el Fish Fossil y Beast Fossil. Regresa hacia tu izquierda y sube hasta arriba. Métete al hueco de la derecha y elimina a Puppy Bros para que salga el cofre que contiene los Nunchucks. ¿Todavía recuerdas el cuarto con cuatro puertas? Bueno, pues ahora vayamos a la segunda. Al comenzar, nada hacia la superficie. Ve hacia la derecha y métete nuevamente al agua. Sigue el camino de agua hasta que llegues a un bloque con estrella. Rómpelo y nada a contracorriente hasta alcanzar el cofre que contiene el bucket. Mejor despega con Pilot Wings porque te tenemos un truco. También Mario Kart 64 y otras sorpresas más. Un título para el Nintendo 64 que ya se atrasó bastante en relación a la película es el de GoldenEye 007. Estas son las últimas imágenes que nos han llegado y son información clasificada. Parece ser que la gente de la compañía Rare le está metiendo muchísima galleta a este juego. Algo de lo más llamativo es el motion capture, con el que están hechos los movimientos de los enemigos. Busca ahora la tercera minimanía.